Hoy Attachment te trae. ¿Ustedes recuerdan la misteriosa nube avistada en Turquía antes del devastador terremoto? Pues ahora una nube semejante apareció esta semana en los cielos de Comodoro, Rivadavia, Chubut, Argentina. Aquel 11 de febrero, en horas de la noche, se pudo ver sobre la localidad chubutense una inusual nube que cubrió un vecindario y hubo también quienes aseguraron que se trataba de una nave espacial camuflada. Una misteriosa nube que apareció en Turquía unos días antes del mortífero terremoto del 6 de febrero ha reaparecido esta vez en Argentina, causando pánico entre los residentes. Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido, no dudes en comentar y regalarnos un like. Esta nube se vio por primera vez en la ciudad de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 22 de enero, y muchos lo han relacionado con el devastador terremoto que azotó la ciudad del norte de Turquía unos días después, el 6 de febrero. A pesar de las presuntas apariciones y el gran debate que se abrió en torno a este tema que hace sospechar sobre visitas de extraterrestres al planeta Tierra, hubo quienes también le dieron un giro más científico y comentaron que se trató de una nube lenticular. Estas nubes son estacionarias, se forman en la troposfera y suelen tener formas lenticulares, parecido a una semilla de lenteja. Son más comunes de lo que parecen, por lo que se les ha confundido más de una vez con objetos extraños. Después de que el terremoto azotara Turquía, muchas personas recordaron esta nube, sugiriendo que de alguna manera estaba relacionada con el terremoto. Alguien incluso escribió en redes sociales que una nave alienígena se escondía en esta nube, lo que provocará terremotos o desastres naturales. Toda la teoría es muy controvertida, pero sobre Argentina vieron casi la misma nube que apareció sobre Turquía. Según videos y fotos, hizo su aparición sobre la ciudad de Comodoro, Rivadavia, en la provincia de Chubut, en la Patagonia, al sur de Argentina. Así vamos llegando al final de este video. ¿Qué opinas al respecto sobre este inusual fenómeno atmosférico y la relación que le dan las personas con desastres naturales? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.